Esos eran cazadores de esta zona. Fueron con mi hermano Perizan a guiar a unos mercaderes por el paso de montaña, pero los atacaron los bandidos. Los cazadores creen que Perizan les ha tendido una trampa. No puede ser. No es muy devoto, pero no haría algo así. Quiero ir a buscarlo, pero los bosques son peligrosos. ¿Y si te contrato como guardaespaldas? Sí. Gracias. Antes de irnos, preguntemos por el pueblo. Puede que haya vuelto por su cuenta. ¿Es Eliante? No. Pero avísame si lo encuentras. Tengo que hacerle unas preguntas. No, no. Me temo que Perizan pone todo su empeño en evitarme. Espero que esté por ahí rezando por su salvación. Nosotros nos rendimos hace tiempo. ¿Para qué? ¿Para arrestarlo por fin? Se fue con esos mercaderes paganos hace tiempo. No lo he visto desde entonces. Por la luz, esperaba. Emboscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso. Busquemos allí. Quería creérmelo. Pero ya he visto esas cicatrices. Las tenían los tipos repugnantes con los que Perizan se reunía a veces. Parece que ha acabado por unirse a ellos. Debo encontrarlo. Mi hermano debe hacer frente a la justicia. Demasiado lejos. Se ha alejado mucho de la luz. ¡Ah!
Aún no estoy listo. No puedo pasar por alto las maldades de mi hermano. Luz, dame fuerzas para llevarle tu justicia a mi propia sangre. Debo esperar.
¡Perizan! ¡Perizan, maldita sea! ¿Dónde estás? Hecho. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Margrave exige justicia, hermano. Yo necesito justicia. Me dijeron que no sería nada. Birlar unas pocas bolsas y dejarlos ir. Nadie tenía que salir herido. No he matado a nadie. Huí y me castigaron por ello. Tienes que creerme. Nunca convencerás a los demás. No podemos volver a Margrave. ¿Puedes andar? Lacthan. Esto eran túneles de contrabando, ¿no? Lo seguiremos hacia el sur, donde no nos conozcan. Empezaremos de nuevo. Gracias por tu ayuda. Es un idiota, pero es mi familia. No puedo. Confío en que no le contarás a nadie a dónde vamos. Entiendo.